Vamos a hablar un poco más sobre la devastación que dejó el huracán Ágata en Oaxaca. Vamos a conversar con Mario Nathaniel García Jerónimo, administrador de la página oficial de la comunidad de Santiago Xanica. Mario, gracias por tomar la llamada. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran las cosas en Xanica, Mario? Buenos días. Estamos aquí viviendo la situación en la comunidad de Santiago Xanica. Aquí la catástrofe a un nivel que nunca se ha visto, como comentaba ayer a sus compañeras. Ni en el 97 se dejó el huracán Paulina a una magnitud de esta escala que nos ha tocado el 30 de mayo. Comienza todo el día del 30 de mayo y se dejó venir a un nivel impresionante de las 7 de la noche. Aproximadamente duró una hora y media el huracán en su punto máximo. Sí. Fue devastador, es lo que yo le podría compartir. Entonces, peor que Paulina, lo que produjo Ágata. Sí, los mayores, las personas mayores, dicen que fue peor que Ágata, a un nivel muy violento fue este huracán. Sí. Entiendo que en la comunidad de Santiago Xanica, pues lamentablemente tienen personas fallecidas y desaparecidas. ¿Puede actualizarnos los números? Sí, mire, ¿cómo se llama? Ayer se, y a ti, el día de ayer, y a ti, se hizo búsqueda de Santiago Xanica, pero no se ha tenido ningún éxito por parte de personas en encontrar estos cuerpos. Hay dos desaparecidos en un rancho que está a 3 kilómetros aquí hacia el sur, se llama San Jerónimo, y no se han encontrado estos cuerpos, y tenemos otros desaparecidos, 4 desaparecidos, me parece, en la comunidad de Santa María Ixtepec. Es una agencia de Santiago de Xanica. Tampoco se tiene para... Ya, estamos teniendo un poco de dificultad en la comunicación, se entiende. La verdad es que no se ha restablecido del todo la comunicación con Oaxaca, particularmente con esta zona del estado, que es, digamos, la Sierra Baja. Xanica está más o menos a la misma altura de Huatulco, pero hacia la sierra. ¿Podría repetirme, Mario, por favor, el número de personas fallecidas y el número de personas desaparecidas en el municipio? Mire, yo podría corroborar de que estas personas que están desaparecidas, o sea, yo creo, toda la gente menciona de que se dan por muertas, pero no se han encontrado, los cadáveres. Sí. Dicen que son 4, con exactitud son 4 personas que sí. sí murieron a causa del desbordamiento de ríos y arroyos. Sí. Principalmente fue el desbordamiento de estos arroyos y ríos que causaron esas pérdidas humanas. ¿El agua llegó de repente, podemos decir? ¿Llegó un torrente de repente o fue subiendo poco a poco? El agua comenzó desde la madrugada, las 4, 5, 6 de la mañana. Así siguió, se intensificó un poquito a escala media, como eso de las 10 de la mañana, 11. Ahí teníamos unos 8 kilómetros por hora. A las 4 o 5 tendríamos unos 30, 35 kilómetros por hora. A las 7 de la noche fue cuando se intensificó esto de una forma muy violenta que no lo esperábamos, ¿no? Uh-huh. Y sí, fue 180, 170 kilómetros constantes de viento por hora, sobrepasando los 200 kilómetros por hora. O sea, fue a una magnitud sorprendente lo que el huracán Ágata trajo a esta comunidad. ¿Ustedes sienten que tuvieron la información necesaria por parte de la autoridad para que la gente pudiera resguardarse?
Sí. De hecho, estamos conscientes de que sí tuvimos la información, pero como nosotros ya nos ha pasado así, tenemos antecedentes con el huracán Ricky, con el huracán, con la tormenta tropical Beatriz, ahí está el huracán Carlota, que han pasado años anteriores. O sea, se ha monitoreado esto, se ha voceado, las radios lo pasan, las televisiones lo pasan, pero ¿qué sucede? O sea, la población hace omisión a estos llamados porque estos huracanes no han llegado a una magnitud, o sea, nunca han llegado a esta magnitud que se dejó ver el día de antier, este huracán que sí fue, lo vuelvo a repetir, estamos incomunicados, estamos sin energía eléctrica, el internet, si de puro milagro tenemos el internet, pero es sorprendente, hay un desastre total en esas comunidades. Por último, dejen preguntarle si ya llegó la ayuda del gobierno estatal, del gobierno federal. ¿Han llegado pues despensas o han llegado personas a asistir a quienes pues lo perdieron todo en Santiago Xanica? El día de ayer tuvimos la visita de una aeronave, un helicóptero de la Fuerza de Marina, de la Sedena. Entonces, ellos se vinieron ayer a traer una persona que estaba de situación de salud muy delicada. Sí. Entonces, nuestra prioridad era esa, sacar a esta persona que se encontraba muy grave de salud y sí se lo llevaron. Afortunadamente, tuvimos éxito en que se lo llevaran. Sí, nos trajeron 200 de despensas, pero pues quisiera puntualizar de que no es solo lo que necesitamos despensa, o sea, este pueblo está necesitado de todo, pues. Entiendo que ahí pues se siembra café, ¿no? De manera importante. ¿Qué pasó con la cosecha? Los cultivos de café están en un 100% devastados. Todos los cultivos de café de todos los campesinos, aquí la comunidad de Santiago Xanica, la actividad económica principal es el cultivo de café y un 30% de apicultura. Entonces, estas actividades económicas que sustentan a esas familias de Santiago Xanica, es pérdida total, es pérdida total. Los Bueno, cerros pues, están deslavados y a caray. causa de eso las plantaciones de cafetal están inservibles. Bueno, pues lo han escuchado en todo el país, Mario. Les mandamos nuestra solidaridad y vamos a seguir informando. Sí, claro, muchísimas gracias. Un saludo a todos allá, a los que nos ven. Gracias, gracias. Ha sido Mario Nathaniel García Jerónimo, administrador de la página oficial de la comunidad de Santiago Xanica, Oaxaca, una de las que fue pues más duramente golpeadas por este huracán Ágata.